eres, vive escondida entre corales. Será que tierno de allá de oriente, fresca violeta del mes de abril, perla marina que en hondos mares vive escondida entre corales. Será que tierno de allá de oriente, fresca violeta del mes de abril, tú eres el ángel con quien yo sueño, extraño idilio de los poetas, alma sublime para las almas que se comprendan bien como yo. A su programa Entre Manos. Esto, bueno, es un regalo así grande, ¿no? Uno siempre está descubriendo voces, descubriendo gente, y lo digo así con todo mi corazón, así lo digo, porque la respeto y la quiero mucho. La descubrí cantando esa canción en la UNIA, y cuando la oí me quedé, dije, ¿y esta voz de dónde salió? Bienvenida a nuestro programa, Ana Iris Blanco. Bienvenida a esta guantanamera, ya aquí asentadita en La Habana. Y también y acompañada, para mí también es un honor presentar en este programa por primera vez al maestro Rey Montesinos. Así que maestro, bienvenidos ambos al programa Entre Manos. Oye, qué cosa más linda, ¿eh? Mientras más te oigo, más quisiera ser como tú. Esa frase me es muy peculiar. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a la dirección del programa, al equipo donde trabajo el programa, por la invitación. Escucho el programa. Yo soy guantanamera.
un tiempo en Santiago hasta que llegué aquí hace unos cuantos añitos a La Habana. ¿Y estudiaste la música, Ana? Estudié la música, me hice licenciada en el Pedagógico de Santiago de Cuba, licenciada en Educación Musical. Y ahí he hecho un trayecto entre espectáculos, cabaret, agrupaciones musicales y trabajo como solista. Siempre tratando de hacer varias cosas y tratando de llevar en mi música varios géneros De la canción cubana. Bueno, vaya, para nosotros es un lujo. Por lo tanto, cantas otra canción. Te vamos a explotar un poquitico. Bueno, mira, quería hacer un tema, mira, que se nos fue, no está con nosotros acá. Es un tema de otro santiaguero, que usted lo conoce muy bien. Y es un tema que hacíamos mucho tiempo cuando estábamos estudiando en la carrera. Me dice, Neri, tengo una canción para ti y quiero que para que la haga. Y voy a proponerle este tema. De Eduardo Sosa. De Eduardo, ¿no? Sosa. Muy bien. Pienso en ti. Tarde en la noche y pienso en ti. En tu andar, sobre mi piel desnuda, en tus labios de tibio carmesí, en tus manos tan santo en mis secretos, en las miles de razones para un te quiero y llamarte amor. Es el universo un puntito gris cuando me asalta el azul de tu recuerdo. Cada parte de tu cuerpo está en mí, sumergida palmo a palmo en el empeño de que nazcas cada noche en mis sueños y poderte oír susurrando en mi oído algún verso, tratando siempre de hacerme feliz. Y es por eso que tarde en la noche, cuando no estás, pienso en ti como pienso en ti, procurando hacerte real en mi lecho, imaginándome dormir sobre tu pecho hasta amanecer. Pienso en ti como pienso en ti, y para darle un alivio a tu ausencia, tarde en la noche me invento tu presencia, pensando en ti siempre, siempre, siempre. Por eso que tarde en la noche, cuando no estás, pienso en ti como pienso en ti, susurrando en mi oído algún verso, tratando siempre de hacerme feliz, pensando en ti. Pienso en ti, siempre, siempre pienso en ti, y para darle un alivio a tu ausencia, tarde en la noche me invento tu presencia, pensando en ti, siempre, siempre, siempre. Oye, Eduardo.
Guardo la tenía bajo la manga, porque esa canción es canción más linda, gordito. Mira que insistimos y dice, no, Anahiri no, digo, oye. Qué linda canción, además tu interpretación, Anahiri. Digo, son de las cosas cuando éramos tan jóvenes. Cuando ¿Eran tan jóvenes? Sí, ¿no? ¿Siglo pasado? Sí, ¿no? No, no, no tanto. No como yo. Monte, no como mira, yo. Monte, que llevamos, te quiero que vine para acá. Trabajando tengo con la dicha y el placer de trabajar con Monte, un gran amigo, un buen compañero, trabajamos juntos. Ahora yo te voy a interrumpir y voy a hablar un poco con Monte, porque como yo dije al principio del programa, es un lujo, un honor tener acá a Montesino. Ya, primero porque acompañándote a ti, los televidentes y a los que son interesados en la guitarra, ya saben lo que es una guitarra acompañante. Porque a veces, Monte, no puedo hablar mucho contigo porque no tienes el micrófono puesto, entonces tú tranquilo, yo voy aquí a... Pero sí creo que para nuestros televidentes, los interesados en la guitarra acompañante, que la gente cree que es improvisar, no. Yo pienso que la guitarra acompañante, siempre lo he dicho, es una especialidad de la guitarra. La guitarra clásica y la guitarra popular. La guitarra acompañante y palabras mayores. Y yo creo que hoy, además de disfrutar de tu voz, Anahiri, disfrutamos de una guitarra acompañante. Vaya, si no para decir la primera de Cuba. Llevamos meses preparando hasta que no esté... Sí, tú estabas muy preocupada con eso y muy bien. Y él, yo sé que Rey es muy, muy cuidadoso sí. Y además un gran maestro. Bien. Bueno, ¿y ahora qué nos vas a hacer? Bueno, habíamos repasado, mira, porque yo al final, tú sabes, con las cosas de los boleros, los danzones, esas cosas. Mira, tenemos aquí a Monte, que es uno de los participantes, no, vicepresidente del comité organizador del Festival Danzón Habana y de los festivales Boleros de Oro. Por eso quisiera, como yo estoy tan vinculada también, y ambos estamos vinculados a los temas de bolero, vamos a hacer un bolero de eso. ¿Sabes? Muy bien, ¿de quién se puede saber? De tu ser. ¿De todas maneras? Mil Congo. Ay, qué lindo. Viene. Prefiero una y mil veces que te vayas. Si tú no eres leal ni a tu persona, prefiero una y mil veces que te vayas para arrancarte así de mi memoria. No irás de mí un lamento, ni una queja, aunque me estén matando mil congojas. Prefiero una y mil veces que te vayas, porque de ti no quiero ni la gloria. Aunque me estén matando mil congojas, prefiero una y mil veces que te vayas, porque de ti no quiero. Sí.
Anairis, vamos a hablar un poquito. A la hora, bueno, ya veo que te mueves en un repertorio bastante amplio. Tú eres una cancionera. ¿Podemos hablar de eso así? A sí, ver si, maestro, oígame a mí también porque así me ayuda a mí también. Sí, yo te paso. Cancionera. Yo me considero una cancionera. Aunque me gustan los temas de movimiento, me gustan sobre todo las cosas, las canciones con temas que uno pueda interpretar, que te saquen esa cosa que uno tiene dentro, que te den esos textos que te llevan a... Por eso me considero cancionera. Y me gusta escoger a la hora de... Yo como te veo, cuando yo te oí, por primer, que te oí con cantando Perla Marina... Me pareció que ahí tú eres, también tienes ahí como, le das la pincelada, además de esa zona del oriente, a la hora de interpretar esa, sí, ese tipo de canción trovadoresca, ¿no? Sí, la trovadoresca. A mí en los tiempos que comenzaba, he tratado de ir ampliando un poco más el registro, pero me decían, tú te mueves bastante con facilidad hacia lo lírico, pero puedes hacer cosas sobre lo popular. Entonces he tratado en ese medio, tratar de llevar las dos cosas. Y te iba y bien. Busco el repertorio, sí, hasta ahora puedo hacer música popular, puedo hacer música bailable, me encanta la guaracha, el son, esas cosas. Yo te he visto guarachando, me gusta la guaracha. Yo te he visto guarachando, no me lo tiene que decir. Y se guarachea. Y también se hará ir, por favor. Hay cosas que van a traer y dice, ese eras tú, ¿no? No, pero bien, yo te digo, yo tengo mucho, siento mucho respeto por esa cantante, ¿no? Cantantes que se puedan mover ampliamente, sí, en todo lo que es la canción cubana, que por eso es muy rica. Y si se puede abarcar, no te digo cantar todo, pero sí abarcar. Sí, pero bueno, a tratar de hacer los géneros que a uno le queden. Porque tampoco tratar los géneros. Por lo tanto, ¿qué viene ahora? Bueno, te voy a proponer un tema ya más para acá. Bueno, estamos para acá. Vamos a seguirnos acercando. Vamos a hacer un tema de la trova de Alberto Tosca. Ay, Alberto Tosca, bien. Un tema que yo canté hace... También lo cantaste hace mucho. Cuando estaba estudiando en la universidad. Mira qué lindo. Entonces vamos a ver este tema. ¿Qué programa te...? Ya. ¿Qué sí me hace...? Como crece en tu esbeltez, y ahora no tengo ni una estrella en quien soñar. Mi fe borde el aliento que empapabas en mi voz, que del rocío que devuelve en mi embriaguez. Dame las alas que forjaste sobre el sol. Mi fe, yo creo en ti, tú no te irás. Mi fe, ni un sin querer, ni un ya no está. Qué versión más linda, porque yo tengo, o sea que yo soy muy, por ese lado soy muy respetuosa y tengo muy metida la versión de Xiomara, ¿no? Pero una versión muy personal tuya, muy linda.
Muchas gracias. Qué bien. Anairi, vamos a conversar un poquito ahora. Cuéntanos un poquito ahora de tu trabajo actual. Sabemos que, bueno, se va a enterar ahora por nosotros, los televidentes, de que estás trabajando con el proyecto de la charanga. Cuéntanos esa experiencia que estás pasando, bueno, que estás teniendo. Con la charanga de Loyola llevo ya desde el 2003. Yo vine hacia La Habana a un espectáculo que se llama Habana Night. De ahí salí a formar parte de la orquesta Charanga de Oro. Y haciendo a la vez algunas actividades y algunas responsabilidades, como tú sabes, que atendemos, creo que aquí. Aquí mismo estamos. Aquí mismo estamos los tres. ¡Qué casualidad! Mira qué casualidad, pero bien. Asumiendo responsabilidades ahí en la UNIA y dirijo un espacio como directora artística, mira. Sí, yo he tenido experiencia de participar contigo. Sí, y bueno, tú inauguraste y hiciste casi el primer y el... Y el cierre de ese año del espacio de Acapo, un espacio dedicado a defender la obra de los compositores cubanos, obra de los compositores más, o sea, los menos reconocidos, menos favorecidos para la promoción. Y tenemos ese espacio de Acapo en la unidad, que es meses alternos, o sea, cada dos meses, ahí en la Sala Villena de la unidad. Y es muy rico porque es muy descargoso, he participado, sí, sí. Se habla, se forma. Es una tertulia ahí buena, muy porque rica. Se conversa sobre los temas, la gente expone, los mismos compositores hacen sus obras o traen sus invitados o sus intérpretes a hacer las obras. Y se pasa. Y hay un público que ya ha sido a ese espacio. Ya. Y entonces, ¿qué más van a cantar? Bueno, yo te traía de propuesta, ya que estamos aquí trovando, un popurrí, un monte de canciones latinoamericanas. Ah, mira qué bien. Cubana, latinoamericana, vamos a ver cómo. Si no creyera en la locura, en la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en lo que agenció, si no creyera en el camino, si no creyera en el sonido, si no creyera en el silencio. Buenos Aires, los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita le hable en secreto a la canción, para que te acaricie un poco más el sol. Carito, yo soy tu amiga, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón te está esperando. ¿Dónde estás ahora, cuñata, ahí que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo me recuerda tu dulce amor junto al agua azul de Ipacaraí. Vuelve para siempre, mi voz te llama, cuñata, ahí. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal que seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después
Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura que a su paso dejaba, aroma de lisura que el viento se llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba.